Hola hermosas, hoy vamos a hacer este hermoso angelito para su arbolito de Navidad. De las de los dos lados nos tiene que quedar exactamente igual. Vean. Es reversible. Bueno, hermosas, para hacer este angelito vamos a empezar a hacerlo por partes. Empezamos con un punto deslizado de esta manera y vamos a hacer 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En la tercera cadena vamos a hacer un punto medio alto. En la segunda cadena vamos a hacer un punto medio alto y así toda la vuelta lo vamos a hacer de puntos medio altos para que empecemos a formar nuestras gotitas. Hermosas, tienen que ser 10 gotitas para armar el cuerpo de nuestro angelito. Aquí ya estamos terminando nuestra vuelta. Hacemos una cadena y vamos a cortar. De esta manera, jalamos y apretamos. Ahora, hermosas, vamos a pegarlo de esta forma para que se forme nuestra gotita. ¿Vieron? Aquí en este momento lo vamos a pegar con silicón caliente para que podamos armar bien nuestro angelito. Le vamos a poner aquí silicón caliente. Tengan mucho cuidado porque luego este, quema muy, muy feo. Entonces manejen la pistola de silicón con muchísimo cuidado, hermosas, porque quema horrible. Cortamos aquí las puntas. Y miren cómo nos queda la gotita. ¿Vieron? Ahora, hermosas, lo que tenemos que hacer es unir las gotitas de esta manera. En esta parte de aquí, vamos a unirlas. En la parte de aquí en medio, ponemos una gotita de silicón y las unimos de esta manera. Acuérdense que tienen que ser 10 gotitas de estas. Yo aquí ya pegué 4, que es la parte de abajo. Aquí ya pegué 3, que es la continuación. Y pegué 2 acá. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y parte de la cabecita 10. Es parte del cuello. Entonces, ustedes deben de hacer exactamente 10 gotitas, exactamente igual. Entonces, ya que pegamos aquí las primeras cuatro, vamos a pegar la siguiente fila, que son tres, de esta manera poniéndole silicón en la parte de aquí arriba. Y vamos a pegar nuestra segunda fila. Nos queda de esta manera. De esta manera nos queda. Vamos a pegar la tercera fila de igual forma poniendo silicón en la parte de aquí arriba. Y pegamos nuestra tercera fila. porque el silicón seca muy rápido, entonces nos queda perfecto. ¿Vieron? Ahora aquí vamos a pegar el siguiente de esta manera, que es la parte del cuellito, pero esta la vamos a pegar con la punta hacia abajo. No la vamos a pegar así, la vamos a pegar al revés, de esta manera, para que nos se forme el cuellito del ángel, de nuestro angelito. Y miren, hermosas, cómo nos queda. Ahora, hermosas, vamos a hacer las jal, alitas de nuestro ángel. Nuestra primera parte de la alita, porque son tres partes para formar nuestra alita. Vamos a empezar con el punto deslizado y vamos a hacer 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. En la tercera cadena vamos a hacer un punto medio alto. En la segunda cadena un punto medio alto y así toda la vuelta de puntos medio altos. Hermosas, este angelito también lo pueden hacer con puntos bajos o de igual manera lo pueden hacer con puntos altos. De las tres formas nos queda muy, muy bien ya dependiendo del punto que ustedes quieran utilizar. Aquí ya estamos terminando esta vuelta. Terminamos, hacemos una cadena y vamos a cortar. Jalamos, estiramos para remachar. Ahora hacemos la segunda parte empezando con el nudo deslizado y aquí vamos a hacer 17 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. En, el ter en la tercera cadena vamos a hacer un punto deslizado. En la segunda cadena un punto deslizado y así toda la vuelta la vamos a hacer con punto medio alto. Perdón, son puntos medio altos. Ya no sé qué es lo que dije, pero hermosas, son puntos medio altos. Toda la vuelta de puntos medio altos. Disculpenme ustedes si me equivoqué. Les reitero, son puntos medio altos. Aquí hemos terminado nuestra vuelta. Hacemos una cadenita y vamos a cortar. Jalamos y apretamos. Ahora vamos a hacer...

en la tercera cadena vamos a hacer un punto medio alto. En la segunda cadena un punto medio alto. Y así toda la vuelta la vamos a hacer con puntos medio altos. Toda, toda la vuelta. La alita se forma en tres piezas ahorita van a ver cómo queda de bonita la lita y es un angelito muy muy fácil de hacer y queda muy padre a mí me encantó va a lucir mucho en el arbolito de navidad o en alguna guía que ustedes quieran hacer de puros ángeles o pueden ir metiendo pinitos y angelitos y va a quedar súper padre. Le pueden entreverar una serie. Aquí estamos terminando nuestra vuelta. Hacemos una cadena y cortamos. Jalamos para remachar. Bueno, hermosas, ya tenemos las tres partes de nuestra ala. Y ahora lo que tenemos que hacer es pegarla de esta manera. Aquí ponemos silicón y pegamos. ¡Auch! Ya me quemé. ¡Auch! Les digo que tengan cuidado porque este silicón a mí casi no me gusta utilizarlo. Cortamos las puntitas de acá. Ahora pegamos la siguiente de esta manera. La pegamos así. Cortamos. Las puntas que nos sobraron las cortamos. Cort pegamos la siguiente. Acuérdense, acuérdense que el silicona más va aquí en la orillita. Con muchísimo cuidado, por favor. Quema horrible. Quema horrible. Cortamos. Y ya tenemos las tres partes de nuestra ala: esta es la grande, aquí va la mediana y aquí va la chiquita. Entonces, pegamos de esta manera aquí en la orillita, acá abajo, ponemos el silicón y pegamos. Acá abajo, ponemos silicón y pegamos. Vean cómo queda nuestra alita. Ya ven que es muy, muy fácil de hacer. Esta es una ala. Ahora aquí yo tengo para armar la siguiente ala. Igual ponemos silicona aquí abajo y pegamos la mediana. Ponemos silicona abajo y pegamos la parte chiquita. vieron? Así se forma, se forman las alas. Ahora las vamos a pegar en la parte de acá. Aquí vamos a pegar nuestra alita de esta manera. Del otro lado pegamos la otra. Igual en la parte de abajo, en la parte de abajo de la de la gotita y vean cómo como nos queda ya que me quemé mucho miren cómo nos queda ¿vieron? Nos queda muy, muy padre. Ahora vamos a hacer la cabeza. De la cabeza vamos a hacer 23 cadenas. Vamos a hacer 23 cadenas. Vamos a empezar con el punto deslizado. Y hacemos 23 cadenas: 1, 2, 3, 4.

En la segunda cadena, un punto, perdón, un punto medio alto. Ah, yo con el punto deslizado. Y así toda la vuelta va a ser de puntos medio altos. No sé qué me pasa con el punto deslizado. Son puntos medio altos, hermosas. Toda la vuelta es de puntos medio altos. Toda, toda la vuelta. Esta parte es para la cabecita de nuestro ángel. Aquí ya estamos terminando nuestra vuelta de puntos medio altos. De hecho, este angelito lo pueden hacer mucho más grande para adornar su puerta y queda súper padre. La pueden hacer del tamaño que ustedes gusten. Aquí ya terminamos nuestra vuelta. Hacemos una cadena y cortamos. Jalamos, remachamos. Y esa es parte de nuestra cabecita. Ahora vamos a irla enrollando de esta manera, la vamos a ir enrollando, vieron. Pero le vamos a poner silicón para que no se nos desbarate. Entonces, en la parte de medio ponemos silicón y la vamos enrollando. Ya me super, super que me es que a mí no me gusta usar este silicón. Está bien peligroso. Enrollamos, enrollamos. Esto es para que no se nos... La cabecita no se nos desfarate. En todo, todo le vamos a poner silicón. Les digo, si lo pueden hacer con más calmita, háganlo con silicón frío aquí porque pues en realidad me gana el tiempo entonces este por eso lo, lo hago con la pistola pero lo pueden hacer con el silicón frío hermosas para que no se quemen tan horrible cortamos las puntitas de los dos lados y esta es nuestra cabeza la vamos a pegar en esta parte de acá. Ahí la pegamos. ¿Vieron? Ahí está nuestro angelito. Vieron cómo queda. Muy muy padre. Ahora aquí le pueden poner chaquirón. Yo le voy a poner este. Le voy a poner aquí en este lentejuelas doradas. A este le puse en lentejuela plata. A este le pongo lentejuela dorada. Y aquí sí voy a utilizar el silicón frío, porque sí, ya la verdad me quemé, ya me quemé mucho. En estas partes de acá vamos a ir pegando la lentejuela. En esta parte de acá, de arriba de la gotita, lleva la lentejuela. Entonces, miren, así vamos a ir pegando la lentejuela. También de igual manera le pueden pegar perlitas o chaquirón o lo que ustedes tengan a la mano. Para no este, para que no gastemos tanto, hay que reciclar todo el material que tengamos a la mano. Y todo queda bonito. Todo queda muy padre. Hay que aprovechar las cosas que tengamos en casa para no gastar tanto Mire, así va quedando así va quedando la la, este, ¿cómo se llama? la lentejuela Ahora vamos a pegarle. Aquí pegamos dos. Ahora vamos a ponerle en la parte de las alitas. En esa parte de aquí. Le vamos a poner unas. Para que se vea padre. Ya nada más nos falta de este lado. Y vean cómo nos queda. También le pueden... También le ponen del otro lado. Bueno, si quieren, si no, lo pueden, lo pueden dejar nada más de un lado. Pero queda mejor de los dos lados. Miren, ahí está en lila. Y aquí está en el azul. Aquí, en la parte de arriba, le ponen su agarraderita acá para que la puedan colgar. Acuérdense que ese lo hacen con una cadenita como de 20 cadenas. A ver, les muestro un punto deslizado. Lo vamos a meter en la cabecita acá. Aquí. Metemos el gancho. Y ahí vamos a hacer 20 cadenas. Se me, se me este se me salió. A ver, aquí metemos el gancho en la parte de medio de la cabecita. Aquí lo hacen con un gancho más delgadito, para que puedan agarrar bien el hilo. Hacemos 20 cadenas. Ahí mismo metemos el gancho y hacemos un punto bajo, una cadena y cortamos. Sacamos el hilo. Acuérdense de perder todas todas las hebras. Siempre tienen que perder todas las hebras del tejido. Miren cómo queda la agarradera, ¿vieron? Ahí está. Lo que sobra siempre se corta. Bien. Ahí está. Con esta ya la podemos escolar donde quieran. Ahí está la otra. Y hermosas. Nos queda de esta manera nuestro angelito. Y aquí ustedes van acomodando las gotitas. Porque, o sea, para abrirlas tienen que hacer ustedes así para que se acomode bien el angelito. Vean, y así nos queda nuestro angelito. A mí me encantó, está súper, súper padre. Bueno, hermosas, suscríbanse a mi canal, denle like, activen la campanita para nuevos videos y no se les olviden hacer sus comentarios. Hermosas, que estén bien. Hasta la próxima.